de hace una semana fue la educación. Hoy el debate en el Parlamento ha sido a cuenta de las plazas de empleo público, tras el anuncio del Gobierno para estabilizar cerca de 3.600 puestos. Queroaba y H. Bildu han criticado que el Ejecutivo no haya ejercido un mayor autogobierno. Aseguran que es una copia mimética del procedimiento impulsado por el Gobierno central. ¿Qué tal? Buenas tardes. Arranca la semana con 9 cruces de reproches. El PSN, por su parte, defiende que se reducirá la temporalidad y mejorará la calidad, y Navarra Suma lo analizará con detenimiento. Desde luego, con nosotros no han negociado absolutamente nada y nosotros presentaremos enmiendas a este proceso. Cuando hay estabilidad, también aumenta la calidad. El fortalecer los derechos públicos. Pues una vez más, decepción en torno a la defensa que del autogobierno vienen haciendo los responsables del Partido Socialista de Navarra. Y estaremos también en Marsella, donde la presidenta Chivite ha inaugurado la Unidad de Investigación, Desarrollo e Innovación Empresarial de la empresa Excal. Ha hablado también de elementos clave para avanzar en términos de economía circular. Luego lo vemos. Bueno, ya saben que aquí en Navarra Televisión estamos de aniversario. Toda una década de servicio público llevando a los hogares navarros la información de la comunidad foral. Hoy hemos querido preguntar a los representantes de las instituciones navarras cómo han visto la evolución de esta década en Navarra Televisión. ¿Qué ha retransmitido en primera persona esos 10 años de historia de nuestra comunidad? Ha sido testigo directo, ¿no? Y nos ha ido contando pues lo que ha acontecido. Una década en la que sin duda el COVID ha tenido mucho que ver en los últimos 2 años. Hoy les vamos a hablar de cómo se han estado informando los jóvenes con el coronavirus. La verdad que no. No. No, no tenía ninguna forma de verificarlo, simplemente daba por hecho que pues eso sería verdad. Hay algunos casos que lo damos ya como que es verdad. Y este mes de mayo, lo están notando, nos está dejando temperaturas de récord. De hecho, esta semana se van a registrar datos nunca vistos, llegando hasta los 36 grados a mitad de semana. Es un anticipo de un verano adelantado que de momento ha llegado para quedarse. Los días de calor no cesan en Navarra y parece que estas altas temperaturas se van a prolongar durante al menos una semana. Algunos están encantados, pero a otros, en cambio, les parece agotador. Hombre, un bochorno que no veas. De todas maneras, aquí pasamos de llevar la chaquetica, como digo yo, ¿no?, a de repente, pues eso, ¿no? O sea, la verdad es que es bastante horrible, no sé. Bueno, a mí me gusta. O sea, es bien, a veces hasta demasiado, pero bueno, no sé, al final nos quejamos de lo que no tenemos. Demasiado pronto ha llegado. Y muy rápido. Me parece que no es muy normal en mayo y menos en Pamplona estas temperaturas. Yo la verdad es que a mí me encanta el calor y prefiero que haga este tiempo. Y ojo, porque con el calor llegan también las víbolas. Así capturan y sueltan a un ejemplar de una vivienda en Navarra. Desde Guarderío de Medio Ambiente advierten que en caso de encontrarse con un ejemplar así, no se molesta el animal y se ponga en contacto con el 112. Y la derrota de Osasuna ante el Athletic en San Mamés impidió un domingo perfecto, porque la nota negativa que contrastó con 2 muy positivas. El femenino recuperó el liderato al imponerse por 2-0 al Español ante más de 8.000 personas en el Sadar, y tienen el ascenso a 2 partidos, algo que logró el Promesas en la última jornada al imponerse a Lizarra, y será el único representante navarro en Primera Federación.